Hola, ¿qué tal amigos seguidores? Soy Amelio Torres, creador de contenido para Toyotero Santa Rosa del Sur. Andamos en las trochas de la Serranía de San Lucas, dándole continuidad a esta gran aventura con los toyoteros de la empresa Cotra Serranía. Ya esta es la cuarta parte de esta gran aventura. Amigos, para todas esas personas que quieran saber cómo es el inicio de toda esta gran aventura, en la descripción de este video les dejo todos los enlaces de los videos disponibles de esta gran aventura. Amigos, no olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales. Ese es el apoyo que esperamos de todos ustedes como seguidores, que nos están permitiendo llegar cada día más lejos y mostrar el duro trabajo de los toyoteros, ayudantes, y mostrar lo berraco que son las personas del sur de Bolívar, y también resaltar la mano trabajadora de todos los colombianos. Ya saben, amigos, Toyoteros Santa Rosa del Sur. Amigos, yo sé que muchos me han dejado en los comentarios que por qué no explico un poco sobre esta dura labor. Y señores, esta vez vamos a explicar algunas cosas, algunos conceptos, algunos métodos utilizados en nuestra región, para que los aficionados y todos los amantes a las Toyotas, los aficionados a los vehículos 4x4 y a las trochas aprendan un poquito de los toyoteros de Santa Rosa del Sur. Una de las partes más criticadas en todos los contenidos de Toyotero Santa Rosa del Sur es el manejo y uso que le dan los ayudantes a las winchas o a los cabrestantes o guayas usadas en la mayoría de Toyotas de nuestra región. Pero no hay que desconocer el riesgo que asumen los ayudantes al momento de manipular la guaya. Pero gracias a Dios, a la fecha en nuestra región no ha ocurrido tal accidente tan grave. La función del ayudante al momento de manipular y manejar la guaya y la wincha es muy importante. Él es el encargado de que la guaya quede bien enrollada en el carrete y cuidar la wincha de cualquier falla o daño, ya que al toyotero le queda muy difícil dentro de la cabina, dentro de la Toyota, darle un manejo o un buen uso a la wincha. Por esa razón, la función del ayudante es muy importante. Son considerados los ojos de los toyoteros. Toyotero que se respete, la trocha le ha enseñado conceptos básicos de mecánica y de parte eléctrica, ya que son muy importantes al momento de cualquier falla mecánica en medio de la trocha, señores. Esto es muy importante. ¿Qué pasó? ¿No lo digo? El arranque, yo creo. No podría estar con esta.
Es muy impresionante la frialdad con la cual trabajan todos los toyoteros de la región y los ayudantes, que sin miedo a ningún accidente, sin miedo a irse por un abismo, ellos siempre van enfocados en esta dura labor, ya que en este duro sufrimiento, en estas luchas, está el sustento de sus hogares. Amigos, yo sé que esta parte del video está muy buena y muy interesante, pero quiero aprovechar para mandarle un saludo de agradecimiento a esos países que, sin importar la distancia, nos apoyan muchísimo. Venezuela, México, Guatemala, Estados Unidos, Honduras, Ecuador, Perú, Nicaragua, Costa Rica, Brasil, todo el continente europeo. Agradecimientos también a todas las ciudades de nuestro querido Colombia, que apoyan y respaldan lo berraco y trabajadores que son los colombianos. Un saludo de agradecimiento para Manuel Contreras, allá en Italia, fiel seguidor de todos los contenidos de Toyotero Santa Rosa del Sur y conocedor de estas duras trochas. Si su país quiere que sea mencionado en alguno de nuestros contenidos, solamente déjalo escrito en nuestros comentarios. Y con mucho gusto lo haremos. Ya sabe que estamos muy agradecidos con todos los seguidores de Toyotero Santa Rosa del Sur. ¡Métale la jeta!
valiendo. Amigos, hemos llegado al final de esta gran aventura, ya en su cuarta parte. No olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales, Toyotero Santa Rosa del Sur. La aventura continúa. Sean pendientes, señores. Gracias.